This message, Hebrews chapter 2, part 1, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Hebreos capítulo 2, parte 1, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la mañana, 25 de agosto de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Enjoyed, was here in the class and enjoyed the. And now the first book of Hebrews is Paul. We found, or we believe, the theologians are at end. They don't know just which or who wrote it, but I believe anyone with a little spiritual discernment would see it was Paul. It's believed by the most of the writers to be Paul. Estuvo aquí en la clase y disfrutó él. Y ahora, el primer libro de Hebreos es Pablo. Nos dimos cuenta, o es lo que creemos. Los teólogos tienen esa duda. No saben exactamente cuál o quién lo escribió. Sin embargo, yo creo que cualquiera con un poquito de discernimiento espiritual vería que fue Pablo. Es aceptado por la mayoría de los escritores que es Pablo. And how that he... In the first chapter, we found that it was exalting the Lord Jesus. Oh, how he brought down to show by the experience that he had had on his road to Damascus. Y cómo él, en el capítulo 1, encontramos que se estaba exaltando al Señor Jesús. Oh, cómo lo expuso para mostrar por la experiencia que él había tenido en el camino a Damasco. Now, Paul was, to begin with, a real theologian. Paul was taught under Gamaliel, one of the best teachers of that day. And he was smart and intelligent, and was a real shrewd Bible scholar. Ahora, Pablo era, para empezar, un verdadero teólogo. Pablo fue enseñado por Gamaliel, uno de los mejores maestros de ese día, y él era listo e inteligente, y un verdadero erudito sagaz de la Biblia. And I found this when he was on his road down to Damascus with letters in his pocket to arrest all those that were in the blessed old gospel way. And the man was sincere. Y esto lo pude ver cuando él iba camino a Damasco, que tenía cartas en el bolsillo para arrestar a todos aquellos que estaban en el bendito camino del Evangelio. Y el hombre era sincero. But I've always believed that since Paul seen Stephen's die, I think that must have got right next to him. When he consented to Stephen's death and held the coats of those who stoned him, then Paul was guilty of the blood of Stephen's. Pero siempre he creído que desde que Pablo vio morir a Esteban, pienso que eso debe haberlo impresionado, cuando él consintió en la muerte de Esteban y cargó los abrigos de aquellos que lo apedrearon, Pablo entonces fue culpable de la sangre de Esteban. And he confessed and said, I'm not even worthy, he said, because I shed the blood of the martyr Stephen's. Because he witnessed to it. And if you witness to anything, you're just as guilty as being a partaker of it. Y él confesó y dijo, ni siquiera soy digno. Dijo, porque yo derramé la sangre del mártir Esteban, por cuanto él fue testigo de ello. Y si usted es testigo de algo, usted es tan culpable como si participara de ello. So if we witness, say, oh yes, they ought to do this, this, so and so, be careful what you say. Because you're guilty the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing, just leave it alone. Entonces, si nosotros somos testigos, decimos, oh, sí, ellos no debieron haber hecho eso, esto y lo otro, tenga usted cuidado con lo que dice, porque usted es culpable por la manera en que juzga. Si no se puede decidir, no diga nada. Solamente deje eso en paz. Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty. See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that. Entonces, cuando usted testifica que es un cristiano,
luego usted es culpable, ¿ve? Usted es culpable de ser un cristiano. Y usted debe probar eso. And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair. When God makes a promise, he's guilty of that promise unless he brings it to pass. God's guilty when he makes a promise. Y cuando Dios hace una promesa en la Biblia, veo a un hombre aquí en una silla de ruedas, cuando Dios hace una promesa, él es culpable de esa promesa, a no ser que la traiga a cumplimiento. Dios es culpable cuando él hace una promesa. And the scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled, or God's guilty. Amen. Y las escrituras son culpables hasta que se cumplan. ¿Ven? Están allí como una declaración que Dios ha hecho. Y eso se tiene que cumplir. O Dios es culpable. ¿Ven? And so Paul, being a teacher and coming on his road down to Damascus that day, about noontime, I suppose, there was a great light shined out of the heavens, and it blinded him, and he fell to the earth. And he said, he wanted to know who it was. He said, a voice spoke and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? I believe the 8th chapter of Acts. Y entonces, Pablo, siendo un maestro y viniendo por el camino a Damasco ese día, como cerca del mediodía, me supongo, hubo una gran luz que brilló de los cielos y lo cegó, y él cayó a tierra y dijo que quería saber quién era él. Dijo que una voz habló y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que es el capítulo 8 de los Hechos. He said, who is it that I persecute? And the voice came back and said, I'm Jesus. Oh, I am Jesus, and it's hard for you to kick against the pricks. Él dijo, ¿a quién persigo? Y la voz respondió y dijo, soy Jesús. Oh, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. And what was Jesus then? Jesus, he was a light. Just a big light shining bright. Now to encourage us and get a basis here. How was he a light when he was a man? ¿Y qué era Jesús en ese momento? Jesús, él era la luz. Simplemente una gran luz brillando intensamente. Ahora, para darnos valor y fijar aquí una base, ¿cómo es que él era una luz cuando había sido un hombre? Now, no one is a bunch of soldiers with Paul. Temple guards going down to put under arrest. Paul was the chief captain, and they were going down to arrest those people for their campaigns and so forth, and for their religious hope that lay within them. Ahora, ninguno. Había una cantidad de soldados con Pablo, guardias del templo, camino allá para arrestar. Pablo era el capitán principal, y ellos iban allá para arrestar a esa gente, por sus campañas y demás, y por la esperanza religiosa que había en ellos. But now, here was Jesus as a big light. Now, if you remember, in the beginning, Jesus was a light. Jesus was the Logos that went out of God. Pero ahora, aquí estaba Jesús como una gran luz. Ahora, si recuerdan, en el principio, Jesús era una luz. Jesús era el Logos que salió de Dios. And he was the angel of the covenant that led the children of Israel through the wilderness. And he was a pillar of fire. Amen. That they looked at. Y él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel por el desierto. Y él era la columna de fuego que ellos vieron. And he was, and when he was here on earth, he said, I came from God and I go back to God. So if he came from a pillar of fire into a man, then if he went back to where he was, he went back to a light again. And there he was when Paul saw him, he was a light. Y cuando estaba aquí en la tierra, él dijo,
yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, si él vino de una columna de fuego, entrando en un hombre, luego si regresó a donde estaba, él regresó a una luz nuevamente. Y allí estaba cuando Pablo lo vio. Él era una luz. Now, all those soldiers that was with Paul did not see the light. Then is it possible that one can see it and the others won't see it? Certainly. All right. Paul saw it, but the rest of them did not see the light. Ahora, todos esos soldados que estaban con Pablo no vieron la luz. Entonces, ¿será posible que uno pueda verla y que los otros no la vean? Seguro. Muy bien. Él, Pablo, la vio, pero los demás no vieron la luz. Now, when Peter was in prison, we find out this light came in the jail, opened up the doors, and that light blinded the rest of the guards as they walked out. Peter going, and when he got to the door, it just opened itself quietly, closed behind him. Ahora, cuando Pedro estaba en la prisión, encontramos que esta luz entró a la cárcel, que abrió las puertas. Y él estaba... Esa luz cegó al resto de los guardias mientras que ellos salían, que Pedro salía. Y cuando llegó a la puerta, se abrió sola, sin hacer ruido, y se cerró al pasar él. From the inner jail, he went to the outer jail door. It opened by its own self, closed quietly, and then he went to the gap, went out into the city street, and he rubbed his eyes as if to say, was I dreaming? He didn't know what had happened. Del fondo de la cárcel, llegó a la puerta de afuera. Ella se abrió sola y se cerró sin hacer ningún ruido. Y luego él se fue por el pasillo, salió a la calle de la ciudad, y él se frotaba los ojos como si dijera, ¿estaba soñando? Él no sabía lo que había sucedido. But the angel of the Lord, the same angel that was a pillar of fire that walked Moses to the sea and spread her forth. Amen. Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides. Amen. And Israel passed over. Pero el ángel del Señor, el mismo ángel que era la columna de fuego que encaminó a Moisés al mar y lo abrió. Oh, y el mar muerto, el mar rojo se amuralló a ambos lados. Entonces Israel cruzó. And when they come to the swelling Jordan, he did not make himself visible there, but he was there because he just opened it up. Y cuando llegaron al Jordán en crecida, él no se hizo visible allí. No obstante, estaba allí porque él simplemente lo abrió. And they went across in April when the plains are all full of water, and he stayed the spring. And he stayed the snow from melting. Because it didn't wall higher and higher. It just stopped. That's our Jehovah. That's our Lord Jesus. Just stopped. And they walked across on dry land. Y ellos cruzaron en abril, cuando las llanuras estaban todas llenas de agua. Y él detuvo el manantial. Y detuvo la nieve que no se derritiera. Por cuanto no se fueron amurallando más y más, simplemente las detuvo. Ese es nuestro Jehová, ese es nuestro Señor Jesús. Simplemente las detuvo, y ellos cruzaron en tierra seca. Now, God promised that he would take care of them, so he was obligated to his promise. Now, Paul, aware of these things, and knowing them, he was privileged because God was speaking directly to Paul. He wasn't speaking to the soldiers that was with him. He was only speaking to Paul. Ahora, Dios prometió que cuidaría de ellos, así que él estaba obligado a su promesa. Ahora, Pablo, consciente de estas cosas y conociéndolas, era privilegiado porque Dios le estaba hablando directamente a Pablo. Él no les estaba hablando a los soldados que estaban con él. Él solamente le estaba hablando a Pablo. Now when the angel of the Lord came down in a form of a star,
And the stargazers, the wise men of India, when they saw that star and followed it for hundreds of miles. Ahora, cuando el ángel del Señor descendió en la forma de una estrella, y los astrónomos, los magos de la India, siendo que ellos miraron esa estrella y la siguieron por cientos de millas. And it went over every observatory because they kept the time of the stars. And no one saw that star but the wise man. Oh, my, doesn't that thrill you? Y ella pasó sobre todo observatorio, pues ellos marcaban el tiempo por las estrellas, y ninguno vio esa estrella sino los magos. Oh, vaya, ¿no los emociona eso? Then you see, God doesn't deal with organizations. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals. Amen. He reveals himself to individuals. Entonces, ¿ven ustedes? Dios no lidia con organizaciones. Él no lidia con grupos de personas. Él lidia con individuos. Él se revela a individuos. And now to say this, not this, God knows my heart. And not to say this for own personal praise, not just to be there. But did you know that same God, Amen. That same Jesus, Amen. Is with us this morning? Amen. Y ahora digo esto no para, Dios conoce mi corazón, y no es para decir esto de mi propia persona. Ahora, no como alabanza personal, solo para aparecer allí. Pero, ¿sabían ustedes que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, está con nosotros en esta mañana? You know, each one of you has a little individual witness of it right now. Amen. That he's here. And he's done something for us in this day that he didn't do in the other days. Amen. He had his picture taken in this day. Amen. We got it hanging right there, see? The pillar of fire. The same Lord Jesus. ¿Saben que cada uno de ustedes tiene una pequeña evidencia personal de eso en estos momentos? ¿De que Él está aquí? Y es, Él ha hecho algo por nosotros en este día que no hizo en ningún otro día. Él permitió que su fotografía fuera tomada en este día. La tenemos colgada allí mismo, ¿ven? La columna de fuego, el mismo Señor Jesús. Watch how he works. Now, if he's the same Lord Jesus, he'll do the same thing. For the Bible said he is the same, yesterday, today, and forever. Observen cómo él obra ahora. Si él es el mismo Señor Jesús, él hará las mismas cosas. Pues la Biblia dice que él es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos. Now, before Paul would announce anything, whether this was right or wrong, he first went down into Egypt and spent 3 years to find out if it was scriptural or not. Did you ever know that? Ahora, antes de que Pablo anunciara cualquier cosa, si esto era correcto o incorrecto, él primero fue a Egipto y tardó 3 años en descubrir si era escritural o no. ¿Sabían ustedes eso? After Paul's conversion, he went to Egypt for 3 years. There he abode, and therefore he learned this great wisdom. Después de la conversión de Pablo, él se fue a Egipto por 3 años. Allí moró y allí es donde él aprendió esta gran sabiduría. Now, not in any comparison at all, I'm just giving you how the Holy Spirit still remains the same. Now, my church here remembers years ago when this angel would appear and would show things. I was a little skeptic of it. All of you know that, you old timers. If that's right, raise up your hand when you've heard, you're looking at church yet from the old timers. See? Ahora, no haciendo ninguna comparación en lo absoluto, solo les estoy presentando a ustedes cómo el Espíritu Santo aún permanece igual. Ahora, mi iglesia aquí recuerda años atrás cuando este ángel aparecía y mostraba cosas. Yo era un poquito escéptico al respecto. Todos ustedes saben eso, los ancianos. Si eso es correcto, levanten la mano cuando lo escucharon. Seguro, miren, los ancianos aún en la iglesia. ¿Ven? I was skeptic because preachers told me it was of the devil. And I kind of believed it.
But I waited. I wouldn't say nothing about it. Yo era escéptico porque los predicadores me dijeron que eso era del diablo. Y yo como que lo creí, pero esperé. Yo no decía nada al respecto. But oh, blessed be the name of the Lord. One night yonder he come down an angel and revealed it in the scriptures. And he was, and when I seen it in the scriptures, then to blast across the world with it. Amen. The message. Pero, oh, bendito sea el nombre del Señor. Una noche allá él descendió, un ángel, y reveló eso en las escrituras, que era él. Y una vez que yo vi eso en las escrituras, luego salí a todo el mundo a proclamar esto, el mensaje. From there is when Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, and Watmore. See, it's a message to the people. De allí salió Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, y cuantos más, ¿ven? Es un mensaje para el pueblo. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Is scripturally. He's the same. He does the same. He is the same. And he works the same. He manifests himself the same. And he's here this morning the same. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es escritural. Él es el mismo. Él hace lo mismo. Él es el mismo. Y él obra lo mismo. Él mismo se manifiesta de la misma manera. Y él está aquí en esta mañana. El mismo. Now we may see him, we may not. Whatever it is, we got a witness right now that he's here. Ahora, puede ser que lo veamos, puede ser que no. Como sea, tenemos un testigo ahora mismo de que él está aquí. Now, we find out that Paul, upon this experience, in writing these letters, most of them from jail, he had compared the Old and New Testament. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, habiendo tenido esta experiencia, y por estas cartas que escribió, la mayoría de ellas desde la cárcel, él ya había comparado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Now remember, the last writer of this Bible, by inspiration, God came down and told him, if any man shall add anything to it, or take anything away from it, the same will be taken out of the part of the book of life, for him. Ahora, recuerden, el último escritor de esta Biblia, por inspiración, Dios descendió y le dijo, si alguno le añadiere algo o le quitare, a sí mismo la parte le será quitada del libro de la vida, a él. So we'd be daring to add one thing to it. Oh, it must stay as it is. Mustn't be anything added to it. And we must contend for everything that's in it. I don't want any more and I don't want any less. I want just what it says. Por tanto, seríamos muy atrevidos en añadirle tan solo una cosa. Oh, debe quedarse como está. No se le debe añadir nada. Y debemos contender por todo lo que hay en ella. Yo no quiero más y yo no quiero menos. Yo quiero exactamente lo que ella dice. Now, this book of Hebrews, the reason I've chosen, one purpose, one thing, this letter of dear brother Branham and so forth, and we want to stay with the Word. Ahora, este libro de Hebreos, la razón por la cual lo he escogido, un propósito, una cosa, esta carta de querido hermano Branham y todo eso, y yo, nosotros queremos quedarnos con la palabra. Now, the first chapter was the exalting of Jesus. So he's the main one, and Paul let us know the other night that he was in the great beginning. Ahora, el capítulo 1 fue exaltar a Jesús, así que él es el principal. Y Pablo nos dio a saber la otra noche que él estuvo en el gran principio. And we found out that he was nothing less than Melchizedek. The king of Salem, the great of the seventh chapter. And now this morning we approach him from another standpoint from the second chapter. Y nos dimos cuenta que él era nada menos que Melquisedec, el rey de Salem, aquel grande del capítulo 7.
Y ahora en esta mañana lo abordamos a él desde otro punto de vista del capítulo 2. Now, after Paul giving us this great, marvelous message of exalting Jesus and even made the angels to worship him, and I think over here, like the earth, how it's old and folded as a vesture, but they shall perish, but thou remainest. Ahora, después Pablo nos da este gran y maravilloso mensaje que exalta a Jesús, y aún hizo que los ángeles lo adoraran. Y pienso acá como la tierra, lo antigua que es, y como un vestido, la envolverás, pero ellos perecerán, pero tú permaneces. Over in the second chapter, the second verse, I believe it is, hath he these days spoken to us by his Son, in the sundry times and divers manner he spoke with the prophets. We went through and found out what the prophets was and how God brought his message by the prophets. Y en el capítulo 2, el versículo 2 creo que es, nos ha hablado por su Hijo. Y miren, en otro tiempo y de muchas maneras habló él por los profetas. Pasamos por eso y nos dimos cuenta lo que eran los profetas y cómo es que Dios trajo su mensaje por los profetas. But in this last day he's spoken through his Son Jesus. By the Holy Spirit. He spoke to the prophets then. Then we got back and found out all those prophets had the Spirit of Christ in them. Pero en este último día, Él ha hablado a través de su Hijo, Jesús, por el Espíritu Santo. Él habló a través de los profetas en aquel entonces. Luego regresamos y nos dimos cuenta que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. We went back to Joseph and found out he perfectly typed Christ. Went back to Moses and found he perfectly typed Christ. Regresamos a José y nos dimos cuenta que él tipificó perfectamente a Cristo. Regresamos a Moisés y encontramos que él tipificó perfectamente a Cristo. Then we come down then to even David. And when David was rejected in Jerusalem, not knowing why, but went up over the hill and looked back on the Mount of Olives and wept over Jerusalem because he was rejected. Luego llegamos a un David, y cuando David fue rechazado en Jerusalén, no sabiendo por qué, pero subió el monte y miró hacia atrás en el Monte de los Olivos y lloró por Jerusalén porque había sido rechazado. 800 years the man, the son of David, was rejected as king in Jerusalem and sat on the same hill and wept. Oh, the Spirit of Christ dealing with individuals. 800 años después, el hijo de David fue rechazado como rey en Jerusalén y se sentó en el mismo monte y lloró. Oh, el Espíritu de Cristo lidiando con individuos. Now Paul starts off to say, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Ahora, Pablo comienza diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Second chapter now, we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest any time we should let them slip. Ahora, estamos empezando el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oh, may God drive that home. In this tabernacle this morning, I pray the Holy Spirit will sink that so deep into your heart. We ought to give the most earnest heed to the things which we've heard. Oh, que Dios haga consciente de eso a este tabernáculo en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo remache eso en sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. What type of people ought we to be? When we see the great Jehovah
come down and do the things that he does, and see him compared scripture by scripture that they're the truth. And we sit around sometimes like a warts on a log. And just so unconcerned. ¿Qué tipo de personas deberíamos ser cuando vemos al gran Jehová bajar y hacer las cosas que Él hace y ver que son la verdad, al comparar escritura tras escritura? Y a veces nos sentamos como verrugas de tronco y tan despreocupados. We ought to be busy every minute trying to get people to Christ. We ought to be lively stones. We should never be slothful like we are. Nosotros debemos estar ocupados a cada minuto, esforzándonos por traer a las personas a Cristo. Debemos ser piedras vivientes. No debemos ser perezosos como lo somos. We'll go up to church and we'll see the Lord Jesus do something or bless us in such a way. And then we'll go back out and say, very nice meeting. Vamos a la iglesia y vemos al Señor Jesús que obra algo o que nos bendice de tal manera. Y luego nos vamos y decimos, muy buena reunión. Now the preaching of the word, we enjoy it, but that's not the main thing. That's not, we should not worship the Lord just after we get through preaching the word as we usually do. Just worship Him. That's wonderful. But we should worship Him every hour of our life. Ahora, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero eso no es lo principal. No lo es. No deberíamos de adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra, como normalmente hacemos, que lo adoramos. Eso es maravilloso. Sino que debemos adorarlo a Él cada hora de nuestra vida. When we're at work, we should worship Him. Every time the opportunity presents itself, worship the Lord by testifying of Him. Cuando estemos en el trabajo, debemos adorarlo. Cada vez que la oportunidad se presente, adoren al Señor, testificando de Él. If you see some of you ladies see a woman in the wrong, worship the Lord by taking her and saying, sister, there's a better life than this. Si ustedes ven, alguna de ustedes damas, ven a una mujer en error, adoren al Señor acercándose a ella y diciéndole, hermana, hay una vida mejor que esta. You men at your work, when you hear a man using the name of the Lord in vain, get a chance to one side and step over and take him by the hand and say, there's a better life than this. You shouldn't use those words. And tell him in a meek, gentle way, all those things is a worship. Ustedes hombres en el trabajo, cuando ustedes oyen a un hombre usando el nombre del Señor en vano, tomen una oportunidad aparte y vayan y tómenlo de la mano y díganle, usted, hay una vida mejor que esta. Usted no debería usar esas palabras. Y díganselo en una forma mansa y bondadosa. Todas esas cosas son una adoración. And when we see someone sick, and the doctor says there's no more can be done, we are to worship the Lord by telling him there's a God of heaven that answers prayer. Y cuando vemos a alguien enfermo y el médico dice que no hay nada más que hacer, nosotros deberíamos de adorar al Señor diciéndoles, hay un Dios del cielo que responde a la oración. And then when we see those things take place that we do see take place in them, we should never let these things slip. We just let it go through our fingers. Y entonces, cuando vemos que suceden esas cosas, y vemos que suceden con frecuencia, jamás deberíamos dejar pasar estas cosas. Simplemente dejamos que se nos escapen entre los dedos. That's what's the matter with the great Pentecostal church today. They've let the very cream of the crop slip through their fingers when they had it in their hands. Ese es el problema con la gran iglesia pentecostal hoy.
Han dejado que lo más importante se les deslice entre los dedos, cuando lo tenían en las manos. But look what they've done. They've done like the rest of the churches. They've run in the gains in the way of Korah and perished, and the way of Cain and perished in the gainsaying of Korah. Pero miren lo que han hecho. Han hecho como las demás iglesias. Han seguido en la contradicción, en el camino de Coré, y perecieron en el camino de Caín, y perecieron en la contradicción de Coré. They've organized. Instead of having a brotherhood where we could all be one, they've organized themselves, made little organizations and little isms and sprung up from there and just broke up brotherhood. Se han organizado. En lugar de tener una hermandad en donde todos podemos ser uno, ellos mismos se han organizado. Han hecho pequeñas organizaciones y pequeños ismos y brotaron de allí y simplemente rompieron la hermandad. And if you don't watch, the Baptists and Presbyterians go to pick it up, because God's able of these stones to raise children to Abraham. Y si ustedes no vigilan, los bautistas y los presbiterianos lo van a recibir, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. And we've let it slip away from the hands by being disunified. How did the Indians lose this country to the white man? It's because they were disunified. Y nosotros hemos dejado que se nos vaya de las manos por estar desunidos. ¿Cómo perdieron los indios este país al hombre blanco? Fue porque estuvieron desunidos. If they'd made one big forefront, but they were fighting one among each other, they would have held their grounds if they'd all come together. Si hubieran formado una gran vanguardia, pero estaban peleando el uno contra el otro, hubieran conservado sus tierras si todos se hubieran juntado. How are we going to lose it? Because we're disunified. How are we lose our experience with God is because we disunified. ¿Cómo la vamos a perder nosotros? Porque estamos desunidos. La manera en que perdemos nuestra experiencia con Dios es porque nos desunimos. We set up one and call this the Methodist, and this the Baptist, and this the Assemblies, and this the Oneness, and this the something else, and the Church of God, and the Nazarene, the Pilgrim Holiness. We disunify the body of Christ. Establecemos una y llamamos a esta la metodista, y a esta la bautista, y a esta las asambleas, y a esta los unitarios, y a esta alguna otra cosa, y la iglesia de Dios, y los nazarenos, y los peregrinos de santidad. Nosotros desunimos el cuerpo de Cristo. We should never be divided. We might differ in ideas, but let's be heart and heart brothers. Amen. God wants us to be. He died for the entire church of God. Amen. And we do not want to be disunified. Nunca deberíamos estar divididos. Pudiéramos diferir en ideas, pero seamos hermanos de todo corazón. Dios quiere que lo seamos. Él murió por toda la iglesia de Dios, y nosotros no queremos estar desunidos. Now we ought to give the most earnest heed, lest any time we should let them slip. For if the words spoken by angels were steadfast. Amen. You hear? If the words spoken by the angels. Now, angel is a messenger. Amen. The word angel means a messenger. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿lo escucharon? Si la palabra dicha por medio de los ángeles. Ahora, ángel es el mensajero. La palabra ángel significa el mensajero. And it just got through in the first book here, God in sundry times and divers manner spoke to the fathers by the prophets. That was God's messengers. And if they were God's messengers, they were God's angels. A messenger is an angel, or an angel is a messenger, rather. Y acabamos de repasar en el primer libro aquí, Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Esos eran los mensajeros de Dios. Y ellos eran mensajeros de Dios.
Ellos eran ángeles de Dios. Un mensajero es un ángel, o un ángel es un mensajero, mejor dicho. A messenger. You are a messenger this morning. You are a messenger of good news or a messenger of bad news. Un mensajero. Usted es un mensajero en esta mañana. Usted es un mensajero de las buenas nuevas o un mensajero de las malas nuevas. Oh, isn't it beautiful to know that we are ambassadors, that we are angels and messengers of the resurrection. That we are God's messengers to the sinful world that Christ lives. Oh, ¿no es hermoso saber que nosotros somos los embajadores? Que somos ángeles, los mensajeros de la resurrección. Y nosotros somos los mensajeros de Dios para el mundo pecaminoso, de que Cristo vive. In our hearts he lives. In our spirits he lives. And he brings us from the low, debauched life of sin and exalts us up and gives us a hallelujah in our soul. Amen. And makes us new creatures. Amen. We are messengers, angels of the covenant. How wonderful! Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestros espíritus. Y Él nos trae de la vida baja pervertida de pecado y nos exalta y nos da un aleluya en nuestra alma y nos hace criaturas nuevas. Nosotros somos mensajeros, ángeles del pacto. ¡Qué maravilloso! And now in the Old Testament, if the words spoken by angels were steadfast, that it had to be right. Amen. In the Old Testament, before a prophet's word could be made manifest, it had to be examined and proved. Amen. Y ahora, en el Antiguo Testamento, si las palabras dichas por los ángeles fueron firmes, de esa manera tendría que estar correcta. En el Antiguo Testamento, antes que una palabra del profeta pudiera ser manifiesta, tenía que ser examinada y probada. They wasn't loose with it like we are today. Amen. You just go out and have any kind of sensation or anything else. Oh, glory to God, that's it. You're mistaken. Ellos no eran negligentes con ella, como nosotros hoy. Solo salir y tener cualquier clase de sensación o alguna otra cosa. Oh, gloria a Dios, eso es. En eso ustedes están errados. The Bible said that in the last days the devil will impersonate Christianity so close to let it deceive the very elected, if possible. It's right. So we must test it. La Biblia dice que en los postreros días el diablo personificaría tanto el cristianismo que engañaría a los mismos escogidos, si fuera posible. Correcto. Así que debemos examinarlo. And how did they test it in their day? To the Urim Thummim, the breastplate of Aaron that had those stones in it, carbuncle, jasper, diamond, ruby, sapphire. ¿Y cómo lo examinaron ellos en su día? Por el Urim y Tumim, el pectoral de Aarón que contenía esas piedras, carbúnculo, jaspe, diamante, rubí y zafiro. All those stones that represent the birth of these 12 patriarchs was in the breastplate of Aaron. And when a prophet prophesied and that sacred light flashed over it, God said, that is the truth. Todas esas piedras que representan el nacimiento de estos 12 patriarcas estaban en el pectoral de Aarón. Y cuando un profeta profetizaba y esa luz sagrada destellaba sobre eso, Dios decía, eso es la verdad. But no matter how real it seemed, if it didn't flash on that, it wasn't the truth. So that Urim Thummim went with that priesthood. But this Bible is God's Urim Thummim today. And when a prophet prophesies, it must absolutely flash with the Bible. Amen.
Then God says, then he comes down and proves it. Pero no importaba lo real que parecía. Si no destellaba allí, no era la verdad. Así que ese Urim y Tumim era parte de ese sacerdocio. Pero esta Biblia es el Urim y Tumim de Dios hoy día. Y cuando un profeta profetiza, debe destellar absolutamente con la Biblia. Entonces Dios habla. Luego, él baja y lo prueba. ¡No! God today. Amen. I'm thinking back of another Sunday morning about like this when I was leaving the tabernacle and you people were weeping and asking me not to go. Oh, cómo glorifico a Dios hoy. Recuerdo otra mañana dominical como esta cuando me despedí del tabernáculo y ustedes estaban llorando y me pedían que no me fuera. Amen. But when I preached on David and Goliath, and how are you going to face that cold and different world that says the days of miracles is past? I said, there's one big giant, and as soon as we can slay him, the rest of them will take courage. And the Lord granted that. Pero entonces prediqué de David y Goliat, y cómo ustedes iban a enfrentar ese mundo frío, indiferente, que dice que los días de los milagros han pasado. Yo dije, hay un gigante grande, y entre más rápido lo matemos, los demás cobrarán valor. Y el Señor concedió eso. And then there was an Oral Roberts and the Jaggers and so forth pulled the sword, and we fought the enemy out of the land. Shut their mouths. They can't say that miracles don't happen because here they are. Y entonces salió un Oral Roberts. Y un Jaggers y demás sacaron la espada y echamos al enemigo de la tierra. Le cerramos la boca. Ellos no pueden decir que los milagros no acontecen, porque aquí están. Sure. God's word is eternal. It flashed on the Urim. Flashed on the word. That's his Urim Thummim. And when it flashed on that, it was positive. Seguro, la palabra de Dios es eterna. Destelló en el Urim. Destelló en la palabra, que es el Urim y Tumim de él. Y cuando destelló allí, era positivo. To anybody that's needy, if you're a sinner, you want to know how to get saved, believe on the Lord Jesus Christ. Y a cualquiera que esté necesitado, si usted es un pecador, si quiere saber cómo ser salvo, crea en el Señor Jesucristo. Today we got so many things you have to do. Have to turn new pages, you have to do this and do that in order to get saved. Hoy hay tantas cosas que hay que hacer. Hay que voltear nuevas páginas. Usted tiene que hacer esto y hacer eso para ser salvo. I think of the Philippian jailer. When this jailer asked Paul, what must I do to be saved? If in you or I, we'd have told him the things he ought not to do. Me viene a la mente el carcelero filipense. Cuando ese carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si hubiera sido usted o yo, le hubiéramos dicho las cosas que él no debía de hacer. You ought to quit drinking, you ought to quit gambling, you ought to quit this, you ought to quit that. Paul never told him that. He just told him the things he ought to do. Amen. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Usted debería dejar de beber, usted debería dejar de apostar. Usted debería dejar esto, usted debería dejar eso. Pablo no le dijo eso. Él solo le dijo las cosas que él debía hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Now, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. That's the Urim Thummim flashing. St. John 5:24. Ahora, aquel que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es el Urim y Tumim destellando. San Juan 5:24. I'm the Lord, heals all thy diseases. James 5:14. Call the elders, anoint them in all prayer, faith shall save the sick, the Urim of flashing. That's God's eternal word. Yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Santiago 5:14. Llame a los ancianos, ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo. El Urim está destellando, ¿ven? Esa es la palabra eterna de Dios. I don't care how many atheistic, infidelic, agnostics, skeptics rise up. God will stand by his word. Amen. He promised he would do it.
A mí no me interesa cuántos ateos, infieles, agnósticos, escépticos se levanten. Dios se parará por su palabra. Él prometió que lo haría. And we ought to give a more earnest heed to these things which we heard, lest any time we let them slip. For if the words spoken by angels, the prophets, were steadfast, amen. Worthy, we could spend a week on this. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, los profetas, fue firme, ¿lo fue? Pudiéramos quedarnos una semana en esto. ¿Was it steadfast when Moses spoke? Amen. It sure was. Amen. How about Elijah setting up on top of the mountain? The Lord told him, get up there, Elijah. I'll stay there with you. Want some fellowship. ¿Fue firme cuando habló Moisés? Seguro que lo fue. ¿Qué de Elías sentado en la cumbre de la montaña? El Señor le dijo, sube allá, Elías. Yo estaré allá contigo. Quiero un poco de compañerismo. God likes to fellowship with his people. But we won't stand still long enough for him to fellowship with us. We're so busy skipping about from place to place and so much. A Dios le gusta tener compañerismo con su pueblo, pero no nos quedamos lo suficientemente quietos para que Él tenga compañerismo con nosotros. Estamos tan ocupados, brincando de lugar en lugar y con tanto. Sit still, Elijah. He wanted 3 years and 6 months of fellowship. We can't give him 3 minutes hardly. 3 years and 6 months of constant fellowship. Oh, I love that. Aquiétate, Elías. Él quería 3 años y 6 meses de compañerismo. Nosotros a duras penas podamos darle 3 minutos. 3 años y 6 meses de compañerismo constante. Oh, eso me encanta. So don't worry about the cooking. We'll have that already fixed up. The crows is going to feed you. And everything's going to be all right. I just want some fellowship. Dijo, no te preocupes de cocinar. Ya tenemos eso arreglado. Los cuervos te van a alimentar. Y todo va a estar bien. Yo solo quiero un poco de compañerismo. This old prophet Elisha set me up there on top of the mountain while he was fellowshipping with God. While the captain said, I believe I'll go up and get him. Now, don't you never try to break that fellowship. Este profeta Elías, sentado en la cumbre de la montaña, mientras él estaba en compañerismo con Dios, bueno, el capitán dijo, creo que subiré allá por él. Ahora, nunca trate usted de romper ese compañerismo. So the captain came up with his great army of man of 50, and he said, I come to take you, Elijah. And Elijah stood up, watch out. Here's the prophet of the Lord. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come from heaven and devour you, and down come the fire. Así que el capitán subió con su gran ejército de hombres, de 50, y él dijo, yo he venido a llevarte, Elías. Y Elías se paró. Cuidado, aquí está el profeta del Señor. Él dijo, si yo soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y el fuego cayó. Captain said, oh, you know what? The king brother said that was probably a thunderbolt. Just some lightning is passing over and it struck him. I'll send another 50. El capitán dijo, oh, ¿sabes qué? El rey quise decir, dijo, probablemente fue un rayo. Solo algún relámpago que estaba pasando y les cayó. Enviaré a otros 50. Elijah stood up, one of the angels, his word, steadfast. Yeah, it'd be a just recompense for everything that was done wrong. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come, and the second 50 burned. Amen. All right. Every recompense. Elías se levantó. Uno de los ángeles. Su palabra fue firme. Él tenía que ser una retribución justa por todo lo que se hizo mal. Él dijo, si yo soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo. Y quemó a los segundos 50.
Muy bien. Toda retribución. For if the word spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense. Now, here's the great thing, the next verse. How shall we escape? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, aquí está la gran cosa, en el siguiente versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros? How shall we escape if Elijah's voice brought destruction because he was an angel of the Lord? How will we escape when the voice of Christ speaking through? Or how can we fail when you're prayed for if it's the voice of Christ? ¿Cómo escaparemos nosotros si la voz de Elías trajo destrucción porque él era un ángel del Señor? ¿Cómo escaparemos nosotros cuando es la voz de Cristo que está hablando? ¿O cómo podemos fallar cuando se ha orado por usted si es la voz de Cristo? If Christ ordained his church to pray for the sick, and the church does what he says he for them to do, then how can it ever fail? It can't. You can fail, but it can't fail. Amen. And as long as you keep it, it'll take you through. Si Cristo ordenó a su iglesia que orara por los enfermos, y la iglesia hace lo que él dice, él, para que ellos lo hagan, entonces, ¿cómo puede llegar a fallar? No puede. Usted puede que falle, pero ella no puede fallar. Y mientras que usted la cumpla, ella lo sacará adelante. If you fail, you fail by yourself. You just get away from the word. But as long as you stay with the word, it can't fail. For the word of the prophets did so and so. How much more will the word of Christ be? Si usted falla, usted mismo falla. Usted se aparta de la palabra. Pero mientras usted se quede con la palabra, ella no puede fallar. Porque la palabra de los profetas hizo esto y esto. ¿Cuánto más no será la palabra de Cristo? How shall we escape if we neglect so great salvation, which is at the first begin to be spoken unto us by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Think of it. Spoken by the Lord. How many times could we go back? Where could we stop right here for an hour? When Jesus came, he's the same yesterday and forever. Now remember, it first began to be spoken by Jesus himself, and then was confirmed by the ones that heard him. Piensen en esto. Dicho por el Señor, ¿cuántas veces podríamos regresar? Pudiéramos parar en esto por una hora. Cuando Jesús vino, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora recuerden, eso primero comenzó a ser anunciado por Jesús mismo y luego fue confirmado por los que lo oyeron. Now, listen at him. When he came to the earth, he didn't claim to be a healer. He said, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. Amen. He doeth the works. The Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. St. John 5:19. Ahora, escúchenlo a él. Cuando vino a la tierra, él no reclamó ser un sanador. Dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. San Juan 5:19. Watch when Philip came to him. Nathanael, after Philip's conversion, he went over and got Nathanael. Said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And he said, could there be any good thing come from Nazareth? Said, come see. Observen a Felipe cuando vino a él. Natanael, después de la conversión de Felipe, él fue y trajo a Natanael. Dijo, ven y ve a quien encontramos, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿pudiera salir algo bueno de Nazaret? Dijo, ven y ve. That's the way to be convinced. Prove it. Come and see. Amen. Oh, that's the best I
ever heard. Come and find out for yourself. Don't stand out and criticize or on the sideline, but prove all things and hold fast to that what's good. Come and see. Esa es la manera de quedar convencido. Verifique eso. Venga y vea. Oh, eso es lo mejor que yo he escuchado. Venga y entérese usted mismo. No se pare afuera al margen a criticar, sino que examinadlo todo y retened lo bueno. Venga y vea. Along the road they went talking. When he walked up in the presence of the Lord Jesus, he said, Behold an Israelite in whom there's no guile. Amen. It took all the skin off of him nearly. Se fueron por el camino hablando. Cuando él se acercó a la presencia del Señor Jesús, él le dijo, He aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso por poco lo deja sin pellejo. He looked around and said, Well, Rabbi, when did you ever know me? You never did see me. How do you know me? Philip said before Philip called you yesterday when you were under the fig tree, I saw you. Amen. Amen. He said, Thou art the Son of God, you're the King of Israel. Miró alrededor y dijo, Pero Rabí, ¿cuándo me conociste? Tú nunca me viste. ¿Cómo me conoces? Felipe dijo, Antes, o cuando él llamó, dijo, Antes de que Felipe te llamara, ayer cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Amén. Él dijo, Eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. A woman walked into his presence and he said, Go get your husband. She said, I have none. Said, That's right, you got five, and the one you're now living with is not yours. You told the truth. Think of it! Una mujer entró en su presencia y él dijo, Ve y trae a tu marido. Ella dijo, No tengo. Dijo, Bien has dicho. Tienes cinco, y con el que ahora vives no es tuyo. Has dicho con verdad. Piénsenlo. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. That we know that when the Messiah cometh, he'll tell us all things. He said, I'm he that speaks to you. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Él dijo, Yo soy el que habla contigo. And she ran and told the man of the city, Come see a man who told me all that I did. Isn't this the Messiah? It was spoken by the Lord. Y ella corrió y les dijo a los hombres de la ciudad, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Eso fue hablado por el Señor. What happened? Jesus said before he left, The things that I do shall you also. Is that right? The things that I do shall you do also, even more than this, for I go to the Father. ¿Qué sucedió? Jesús dijo antes de partir, Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es correcto eso? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Oh, I can see them as they went forth everywhere, Mark 16. Went forth everywhere, preaching the Lord, Amen. Working with them, confirming the word. Amen. Oh, puedo verlos a medida que iban a todas partes. Marcos 16. Salieron a todas partes predicando. El Señor obrando con ellos, confirmando la palabra. And here Paul giving the same thing. He said that the gospel began to be preached by Jesus. And was confirmed to us by those who heard him. Amen. That's the foundation stone. Amen. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. That's the foundation stone. Y aquí Pablo, dando lo mismo, él dijo que el evangelio empezó a ser predicado por Jesús y nos fue confirmado a nosotros por aquellos que lo oyeron a él. Esa es la piedra de fundamento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la piedra de fundamento. And the faith, 2,000 years has passed.
Atheists has raised in infidels and skeptics and agnostics. Yeah. But today, that same Jesus confirms his word in the same manner by those who hear him. Amen. Hearing don't mean just to hear a sermon. That means hear him. Amen. Yes. Y pensar, han pasado 2,000 años. Han surgido ateos, infieles y escépticos y agnósticos. Pero hoy en día, ese mismo Jesús confirma su palabra de la misma manera, por aquellos que lo oyen a Él. A Él oír no significa solo que se oiga un sermón. Quiere decir, a Él oír. Sí. How shall we escape? Where is our escape? Oh, you say, bless God, I belong to the Methodist Church. I'm a Presbyterian, I'm a Pentecostal. That doesn't have one thing to do with it. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Dónde está nuestro escape? Oh, dice usted, bendito Dios, yo pertenezco a la iglesia metodista. Yo soy un presbiteriano, yo soy un pentecostal. Eso no tiene nada que ver con esto. And you get on a sideline and want to call it spiritualism or some mental telepathy or some devil or something. Shame on! Y usted se hace al margen y quiere llamarlo espiritismo o alguna telepatía mental o algún diablo o alguna cosa. Debería darles vergüenza. If every word was steadfast by the angels, Jesus said, it's not a little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the age. Si cada palabra de los ángeles fue firme, Jesús dijo, no es un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin de la edad. And when we see him come down to continue to confirm his word, how shall we escape if we sucker to some church or some organization or denomination? Or some little pet theory of our own. Amen. Y cuando nosotros lo vemos a Él que baja para continuar confirmando su palabra, ¿cómo escaparemos si nosotros nos dejamos engañar por alguna iglesia o alguna organización o denominación o alguna pequeña teoría insignificante personal? We better turn loose, for every sin receive the just recompense. Are the angels how much more when the Son of God is speaking from the heavens to make manifest his word? How shall we escape if we neglect so great a salvation? Oh, my! Más vale que usted se suelte, porque cada pecado recibió una justa retribución bajo los ángeles. ¿Cuánto más cuando el Hijo de Dios está hablando desde los cielos para hacer manifiesta su palabra? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oh, hermano. God also, fourth verse. God also bearing them witness. Watch this. The Lord bore witnesses. Oh, I am so happy for that. The Lord bore the witness. Dios juntamente, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Observen esto. El Señor les dio testigos. Oh, estoy tan contento por eso. El Señor dio el testigo. Look, when Elijah sat on the hill, and he said, if I be a man of God, let the fire fall from heaven and consume you. God bore witness that he was a man of God. Miren, cuando Elías estaba en la montaña y dijo, si yo soy un hombre de Dios, que descienda el fuego del cielo y los consuma. Dios testificó que él era un hombre de Dios. God always bears witness. Your life will bear witness. I don't know what your testimony is.
But your life speaks so loud your voice can't be heard. But your living, your everyday life will testify what you are. God bears witness. Dios siempre testifica. La vida suya testificará. Yo no sé cuál sea el testimonio suyo, pero su vida habla tan alto que ni su voz será oída. Más bien su forma de vivir. Su vida diaria testificará de lo que usted es. Dios testifica. Yes, the Holy Spirit is a seal. And a seal takes both sides of the paper. Amen. They see him standing here and see him when he go away. Not only church, but at everyday work. Sí, el Espíritu Santo es un sello. Y un sello abarca a ambos lados del papel. Ellos ven que usted se para aquí y lo están viendo cuando usted se va. No solamente en la iglesia, sino diariamente en el trabajo. You're sealed on both sides, inside and outside, by the joy that you have and by the life that you live. You're sealed in and outside. That you know you're saved and the world knows you're saved by the life that you live. For God bears witness. Blessed be His holy name. My, I feel religious. Usted está sellado por los dos lados, por dentro y por fuera, por el gozo que usted tiene y por la vida que usted vive. Usted está sellado adentro y afuera. Tanto que usted sabe que es salvo y el mundo sabe que usted es salvo por la vida que vive, porque Dios testifica. Bendito sea su santo nombre. Vaya, me siento religioso. Think of it. Brother, there, oh, my sheep, you're my voice. And a stranger they won't follow. Oh, how that our names are on the palms of His hands is before Him day and night. His word is always before Him, His promise. He can't forget it. And He loves you. Piénsenlo, hermanos. Oh, mis ovejas oyen mi voz. Y al extraño no seguirán. Oh, nuestros nombres están en las palmas de sus manos. Están delante de Él. Día y noche, su palabra siempre está delante de Él, su promesa, Él no puede olvidarla, y Él lo ama a usted. Now He'll bear witness of His own. If you don't open your mouth and say a word, the world will know something's happened to you. Ahora, Él dará testimonio de lo suyo. Así usted no abra su boca y diga una palabra, el mundo sabrá que algo ha pasado con usted. Bear witness both by signs and wonders and by divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Testifica con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Let us take just one scripture now before closing. On the day of Pentecost, when they received the Holy Spirit, about 4 days later, Peter had passed to the gate called Beautiful, he and John. They said, look on us to a man. And he said, silver and gold have I none, but such as I have I'll give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Tomemos solo una escritura ahora antes de terminar. El día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, unos 4 días después, Pedro pasó por la puerta llamada La Hermosa, él y Juan. Ellos le dijeron, míranos a un hombre, y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. And the man looked up and never questioned nothing about it. He just stood up and went walking. They were ignorant and unlearned men. But the Bible said they had to take heed to them. For they knew they had been with Jesus. Y el hombre alzó la mirada y no preguntó nada al respecto. Él solo se paró y se fue caminando. Ellos eran ignorantes y hombres sin letras. Pero la Biblia dice, tuvieron que oírlos porque sabían que ellos habían estado con Jesús.
Brother, when the world knows that you've been with Jesus, when you can live such an unadulterated life in this present world and in this darkness, that the world knows and can see that you've been with Jesus. Hermano, el mundo sabe cuando usted ha estado con Jesús, cuando usted puede vivir una vida no adulterada en este mundo presente y entre estas tinieblas, que el mundo sabrá y podrá ver que usted ha estado con Jesús. When a rugged old vulgar prostitute of the street can become a lamb washed in the blood of the Lamb. God's bearing witness that he lives. Cuando una prostituta ruda y vulgar de la calle puede llegar a ser una dama lavada en la sangre del Cordero, Dios está testificando que él vive. Take a drunkard who's so low down that he would run around on his wife. That he would mistreat his children and take the food from the table to spend on a prostitute. Tomen a un borracho que es tan bajo que le sería infiel a su esposa, que maltrataría a sus hijos y les quitaría la comida de la mesa para gastar en una prostituta. Let him get with Jesus once. Amen. You'll see him returning like legion. Amen. Who was in his right mind and clothed to his babies and to his wife and to his loved ones. Dejen que él tenga un encuentro con Jesús. Ustedes lo verán que regresa como legión, quien estaba en su mente cabal y vestido, a sus bebés y a su esposa y a sus seres queridos. Seguro. Some time ago, about 40 years ago, when the religions of the world met, and the different ones got up and spoke, and the Mohammedans spoke for the Mohammedan religion. The Jains spoke for the Jains, the Buddhists for the Buddha. Hace algún tiempo, como 40 años, cuando las religiones del mundo se reunieron y diferentes personas se pusieron de pie y hablaron, y el mahometano habló por la religión mahometana, el jainista habló por el jainismo, el budista por los de Buda. And when little doctor, I forget what his last name was just at this time. I didn't know his name, but I have forgotten. He spoke to represent Christianity. And he told the story of Lady Maccabee of Oklahoma in America. Y el doctorcito, olvido cuál era su apellido en estos momentos. Sabía su nombre, pero lo he olvidado. Él habló para representar el cristianismo. Y él habló de la historia de la señora Maccabee de Oklahoma en América. She was so ornery and so low down. That even when they went to kill her, they wouldn't even put their hands on her. She's so vulgar and vile. Ella era tan infame y despreciable que aun cuando fueron a matarla, ellos ni quisieron ponerle las manos encima de lo vulgar y vil que era. They had her arrested on a charge, smoking a cigar, driving a stagecoach, and broke the laws, the records in Oklahoma when she passed through the street driving 4 head of horses. Ellos la arrestaron acusándola de fumar un puro, manejar un carruaje grande y violar las leyes, lo constituido en Oklahoma, cuando ella pasó por las calles manejando 4 caballos. And she was so vile and so dirty, until society wouldn't even get around where she was at. So much that when the executors was going to execute her, they wouldn't hang her. They just poured tar and feathers on her to kill her. Y ella era tan vil y tan sucia que la sociedad ni siquiera se acercaba donde ella estaba. Tanto así que cuando los verdugos iban a ejecutarla, ni ellos quisieron colgarla. Simplemente le vaciaron encima brea con plumas para matarla. And when this little preacher gave her story in such a way till they had to... People sitting on the end of their seats listening what would be next. Y cuando este predicadorcito relató la historia, la relató de tal manera que tenía la gente al borde de sus sillas, esperando lo que seguiría. When he got out of that very vile, dirty, low down to the laws, wouldn't even want to fool if she is so low. The very devil of hell would reject such a person, nearly, the way he told the story. Cuando él llegó a eso, era tan vil, sucia, baja, que aún las autoridades no querían tener nada que ver con ella, de lo vil que era. El mismo diablo en el infierno quizás rechazaría tal persona,
de la manera como él contó la historia. Then he said, gentlemen, all the religions of the world, has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee? Everybody sat still. Entonces él dijo, caballeros de las religiones del mundo, ¿tiene su religión algo que limpiaría las manos de la señora Maccabee? Todos se quedaron quietos. Then he clapped his hands together and jumped up in the air. He said, glory be to God! The blood of Jesus Christ will only clean your hands, but it'll clean your heart and make your hands clean. Entonces palmeó con sus manos y saltó en el aire. Dijo, gloria sea Dios. La sangre de Jesucristo no solamente le limpia las manos, sino que le limpia el corazón y la hace a ella su novia. And you amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. It's grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Les digo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Certainly. How shall we escape if we neglect such? You neglect to eat, you'll die. You neglect to turn a corner, you'll wreck. You neglect to milk the cow, she'll go dry. You neglect your teeth, you'll have to have them all pulled out. Surely you pay for your neglect. Seguro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo así? Si usted se descuida y no come, usted morirá. Descuídese y no dé la vuelta en una esquina. Usted chocará. Si se descuida y usted no ordeña la vaca, ella se secará. Descuide usted sus dientes. Se los tendrán que sacar todos. Seguro, usted paga por el descuido. Oh, Brand Tabernacle, new visitors, let me tell you something now. You neglect to testify of the glory of God. You neglect to give God the praise and glory. You'll find yourself cold, farmland, backslidden one of these days. You give God praise. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Oh, Tabernáculo Branham, y ustedes las visitas. Permítanme decirles algo ahora. Si ustedes se descuidan de no testificar de la gloria de Dios, si se descuidan de no alabar y darle la gloria a Dios, ustedes se encontrarán fríos, formales y descarriados uno de estos días. Ustedes denle la gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? It's getting late. I just happened to notice Brother Tom walked in back there. We'll close and continue this tonight, amen. The Lord willing. Amen. Let us pray just a moment. Se hace tarde. Acabo de notar que el hermano Toms entró allá atrás. Vamos a terminar y continuaremos con esto en la noche, el Señor mediante. Oremos por un momento. Our Heavenly Father, to Thee be blessings and praises and honor and glory and wisdom and might and power forever and ever. Oh, to that Lamb that sit on the throne. Dominions and kingdoms and everything was given over to His hand. Nuestro Padre Celestial, recibe tú las bendiciones y alabanzas y la honra y la gloria y la sabiduría y la fortaleza y el poder por los siglos de los siglos. Oh, a ese Cordero que está sentado en el trono, dominios y reinos y todo le fue puesto en la mano. When He raised from the dead for our justification, He screamed to the world, all powers of heaven and earth is given into my hand. Go ye therefore into all the world and preach the gospel. Cuando Él se levantó de los muertos para nuestra justificación, le gritó al mundo, toda potestad me es puesta en la mano, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Oh, dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power. Till all the
ransomed church of God be saved to sin no more. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. Help us as ministers to see that we are requiring so much. How we must have a church, we must have this, we must have everything. Ayúdanos como ministros, viendo que requerimos tanto. Tenemos que tener una iglesia, y tenemos que tener esto, tenemos que tener de todo. Our women, before going to churches, yet calling themselves Christians, will have to have a certain kind of a dress, or have to be dressed so badly. And preachers will have to have so much money before they'll come, and everything has to be so-and-so. Nuestras mujeres, antes de ir a la iglesia, y aún dicen que son cristianas, tienen que tener una cierta clase de vestido, o se tienen que vestir tan mal. Y los predicadores necesitan recibir tanto dinero antes de que vengan, y exigen que todo sea así y así. Oh, Christ, when I read here how they wander about in sheepskins and goatskins, lived in the dens of the earth and caves, they wandered about under vile persecution and yet obtained the faith under the ministry of angels. Oh, Cristo, cuando leo aquí cómo ellos anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, vivieron en las cuevas de la tierra y las cavernas. Ellos anduvieron errabundos, bajo una persecución vil, y a pesar de todo obtuvieron la fe bajo el ministerio de ángeles. How will we escape when the Lord Jesus has given us fine homes and cars and clothes and food, and we murmur, we sit around, we're lazy, we never try to get out and do something about it? How will we escape, God? ¿Cómo escaparemos nosotros cuando el Señor Jesús nos ha dado hogares bonitos, y automóviles, y ropa, y comida, y nosotros murmuramos, nos quedamos sentados, somos perezosos, no nos esforzamos en salir y hacer algo al respecto? ¿Cómo escaparemos, Dios? Oh, I pray that you'll burn old-fashioned conviction into every heart this morning, Lord, that the people might be up and at it. Oh, yo te pido que hagas arder la antigua convicción en cada corazón en esta mañana, Señor, para que la gente pueda estar de pie y activa. Let us work while the daylight is shining, because the sun is swiftly sinking and civilization is going, and there will be no more time, it'll blend into eternity. Trabajemos mientras la luz del día está brillando, porque el sol se está ocultando rápidamente. Y la civilización se está yendo, y no habrá más tiempo. Se mezclará con la eternidad. Oh, God, grant the day that we go with fresh vision, with wisdom, with understanding, to know how to approach sinners and bring them to Christ. Hear the prayer of your servant, Lord. Oh, Dios, concede hoy que nos vayamos con una visión renovada, con sabiduría, con entendimiento, para que sepamos cómo acercarnos a los pecadores y traerlos a Cristo. Escucha la oración de tu siervo, Señor. I ask if there be any here that doesn't know Christ as their Savior. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham? Would you just raise your hand and say, remember me? I want to be a Christian. I don't want to neglect it any longer. Pregunto si aquí hay alguno que no conozca a Cristo como su Salvador. Levantaría la mano y diría, recuérdeme a mí, hermano Branham. Tan solo levantaría la mano, diría, recuérdeme a mí, yo quiero ser un cristiano. Yo no quiero descuidar esto más. God bless you back there, sir. Someone else say, I want to raise my hand, Brother Branham, and I want to accept Christ as my Savior. I've neglected all the time. Oh, I go to church, sure, I belong to church. Dios lo bendiga allá atrás, Señor. Alguien más que diga, yo quiero levantar la mano, hermano Branham, y yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo lo he descuidado todo el tiempo. Oh, yo voy a la iglesia, seguro. Yo pertenezco a la iglesia.